alegra que papá guardara esto. No, eso no es lo que busco. Estoy paralizado. Toda mi fuerza de voluntad está volcada en soportar esta pena abrumadora. El avión de Amelia se estrelló en las montañas. Murió sola en la nieve esperando a que la encontrara. Dios, ella no, ahora no. No puedo asimilarlo. Duele demasiado imaginar la vida sin ella. Sé lo que voy a hacer y estoy decidido a hacerlo. Voy a traerla de vuelta. Puede que por eso esté aquí. Tal vez sea el destino. Una prueba de mi fe en la verdad que llevo tanto tiempo buscando. Roth intentará impedírmelo, pero no puedo mirar a Lara. No podré mirarla a los ojos a menos que lo intente. He de intentar traer a Amelia de vuelta. Los monjes están preparando el elixir ahora mismo. Cuando acaben veré si todos estos años de búsqueda no han sido en vano. Papá, ¿qué hiciste? La secuela del primer libro sobre la inmortalidad de papá. Nunca pudo publicarla. Escrito a mano, es la única copia. Vaya, esto tampoco es. Estaba segura de que aquí habría un testamento. Espera, ¿qué es eso? Una página en blanco. Debió dejarlo para mí. Tiene que ser importante. Mensaje oculto. ¿Qué son estas marcas tan extrañas? Deben ser una especie de pista. Ahora lo recuerdo. Cada distrito en el Antiguo Egipto tenía un número y un símbolo. Siempre me gustaron más estos símbolos que los jeroglíficos numéricos reales. Una página en blanco. Señorita Lara, me he tomado la libertad...
Una página en blanco. Un mensaje oculto. Ahora lo recuerdo. Cada distrito en el antiguo Egipto tenía un número y un símbolo. Siempre me gustó. Un mensaje oculto. Ahora lo recuerdo. Cada distrito en el antiguo Egipto tenía un número y un símbolo. Siempre me gustaron más estos símbolos que los jeroglíficos numéricos reales. Un mensaje oculto. Mierda, encerrada. ¿Pa construyó todo esto solo para mantener a salvo su investigación? Richard, intenté verte en persona la semana pasada, pero tu sirviente me... La sabiduría de papá reunida. Ahí debe de haber muchos secretos escondidos. Hay una inscripción. Este es el universo, Croft. Nuestro conocimiento al este, nuestro descanso al oeste, nuestro futuro al sur y nuestro pasado al norte. Nuestro pasado al norte. ¿Podría haber algo más aparte de la mansión? Se acabó. He hecho todo lo que... La trajiste a casa. Está aquí, en algún lugar. Esto formaba parte de un grupo de estatuas que papá encontró en China. Pensaba que estaban relacionados con el... Quizá pueda usar esto para acceder a otras...
Las reformas se están llevando a cabo en secreto. Hola, papá. A ver, sé que acabo de volver a la escuela, pero ¿cuándo puedo volver a la excavación? Me apuro.